Es que siento que la vida es toda mi vida. El punto de fuego, cada resalto, el último aliento, llegue tu infierno, descanso en silencio, para que me beses con todo tu peso. Festejando nuestro día, el primero de mayo. Sí o sí, hay que empezar, hay que sí o sí, una cita obligada de sargento. Un clásico. Los clásicos. ¿Qué te parece los temas que está cantando la Mona, amigo? Zarpado, altos temas, se está cantando en el sargento. Canta muchos clásicos. Muchos clásicos, zarpado. Poquitos temas de nuevo, pero los clásicos que nunca pasan de moda. Más vale, nunca van a pasar de moda, Jiménez. Amigo, un saludito final. Para toda la banda acá, que está buen sargento. Amigo, Quejo, un saludo final. Muchas gracias, buenas noches, chicos. Para toda la familia, para los ilegales que se quedaron durmiendo. Se están perdiendo el espectáculo más grande que existe en el mundo, un baile de la Mona. El mejor cae el sargento acá. Acá estamos la Mona y el Carly TV presente, como todos los clásicos de la Mona, con la amiga Sol, está cumpliendo años. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ha venido a disfrutarlo con todos los amigos, su cumple. Sí, con mi novio, mi cuñado, su novia y un amigo.
Y qué mejor cumpleaños para pasarlo con la Mona. Cumpleaños que pasarlo con la Mona, que es el amor de mi vida. Eso realmente son cumpleaños para inolvidables, porque uno lo puede pasar en tanto lado, no, en el baile de la Mona. Sí, cumpleaños para pasarlo. Siempre, cada vez que cumpleaños, siempre acá la Mona, fiel a él. Y si es sargento, mejor. El sargento va a morir. Es la cita obligada de todos los viernes. Sí, obvio, obvio, sí. Los temas que está cantando, los clásicos. Sí, muy feliz porque mi cumpleaños que canta estos temas me mata. Impresionante el baile que se está mandando. Sí, la verdad que sí, me encanta, lo amo mucho. Bueno, Sol, te dejamos seguir disfrutando junto a tu novio, a tus amigos. Un saludito final. ¿Cómo? Un saludo final. Bueno, un saludo a mis viejos, que yo los amo un montón, que se conocieron acá ellos. Y gracias a la Mona, nací yo, así que muy feliz. Acá estamos en el Sargento Cabral, viernes clásico, con el Loco Marco, la gente amiga de Futura. Buenas noches. Futura. Bueno, loco, yo le quiero contar a todos los amigos que son moneros, qué sé yo. No, yo siempre vine a la Mona, de chiquito, qué sé yo. Ya mi señora la conocí acá, en un baile de la Mona, en el Estado del Centro, hace 4 años. La conocí mi señora, me enamoré, me queda de gusto, es re linda ella. Y tengo una hija mía que se llama Azul, que mirá, acá lo llevo en la piel, se llama Azul. Es un sentimiento inexplicable. Gracias a la Mona, me enamoré de ella en el Estadio del Centro. Y de ahí empezó la historia nuestra. Y somos la Mona hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy aguante la Mona, porque a la Mona lo queremos. Yo y mi señora siempre vinimos a la Mona. La conocí hace 4 años en el Estadio del Centro. Y a mi primera hija le puse Azul. Y hace un año tuve otra, se llama Xiomara. Acá tengo la otra bebé mía, Azul y Xiomara. Pero gracias a la Mona conocí a mi señora. Aguante la Mona, aguante el cuarteto, amigo. Aguante el cuarteto. Por supuesto. Se termina el baile de la Mona, espectacular. Y acá tenemos una visita de lujo que ha venido a disfrutar de todo el espectáculo de Carlitos Jiménez, Gonzalo Ludoña. Buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué le pareció el baile? No, muy lindo, siempre que es un placer venir a ver a la Mona, así que nada, muy contento de estar acá. Sí, siempre se lo ve a usted, a su hermano, disfrutando y ahora en esta ocasión tocando la timbaleta. Sí, no, es un hobby que tenemos tanto mi hermano y yo de tocar, nos gusta tocar los timbales y nada, cada vez que venimos a verlo a Carlos nos hace subir, así que nada, siempre es un placer estar compartiendo un ratito con él por lo que significa la Mona acá en Córdoba. Aparte, es imposible la alegría que transmite no contagiar, sino no ser parte del espectáculo. No, es un orgullo, la verdad que siempre lo decimos con mi hermano, que cada vez que Carlos te saluda o te hace subir esos minutos ahí arriba, la verdad que te agarra un nerviosismo porque... No es fácil. No es fácil porque, como te digo, es un grande total de Córdoba y la verdad que es un momento que te pone muy nervioso, pero la verdad que se disfruta mucho. Claro, porque si nos ponemos a ver, vos jugás entre 30, 40, 50 mil personas, y es otra cosa acá, con menos gente, pero es otra... No, te puedo asegurar que te aman nerviosismo. Son distintos nerviosismos, pero te puedo asegurar que está ahí arriba con ese monstruo, la verdad que nada, te causa mucha mucha euforia, pero como te dije recién, es realmente un placer que te salude. Y además la magia que tienes siempre en cada espectáculo, te contagia. Sí, obvio, ¿no? Cada vez es mejor y lo puedes ver con toda la gente que lo viene a ver, la gente que lo sigue apoyando, a pesar de tantos años que hasta mi viejo, lo ha seguido mi viejo, ahora los hijos seguimos y nada, es un ícono de la música de Córdoba que creo que va a ser por siempre de la misma manera. Y van pasando las generaciones y los chicos se renueva el público, pero la magia está intacta. Sí, como te digo recién, son generaciones, en mi caso, en mi familia. Mi papá es un hombre reconocido en el fútbol de Córdoba y mi papá cuando jugaba al fútbol ya lo seguía a Carlos. Imagínate ahora que nosotros los hijos seguimos los gustos de él de poder compartir la música de Carlos. Bueno, Gonzalo, ¿todo bien por allá, por Ecuador? Sí, bien, gracias a Dios, bien. Así que nada, disfrutando de unos días aquí en Córdoba con la familia y darse un tiempito para venir a ver la música de este grande que la verdad alegra a todos. Bueno, gracias Gonzalo por la buena onda, disculpa la molestia. Y un saludito final, papá. No, un placer. Le mando un saludo a toda la gente que le gusta la Mona y un saludo para la página.